Como tocar ante un mar humano que está ahí, además moviéndose, que está manifestándose además en cada canción, que está vibrando con las canciones, que nos está haciendo sentir de ellos también. Así que para nosotros es muy gratificante. Puedes estar muy cansado, pero ya sales ahí y esa energía que fluye te levanta cualquier cosa. La verdad que muy, muy, muy rica sensación. Nos vamos muy contentos de estar una vez más aquí en este gran festival. Y en ese marco de público, es un público popular, un público que viene, que disfruta, que participa. Así que sí, nos encanta. Siempre, impecable, siempre la presentación son de ellos, son impecables. ¿De qué manera se enteró que venía Yapu? Por los medios de comunicación, por el Facebook, soy de Puerto Montt. Bacán, pulenta, está súper buena. Caleta Basile. No me cabe la menor duda que todas las personas que están acá, alrededor de 10.000 personas, no me cabe la menor duda de que hoy día se fueron un poco más felices a su casa. Así que el objetivo está cumplido y en ese contexto yo solo quiero agradecerle, ¿cierto?, una vez más que haya estado en nuestra comuna, porque para ustedes, para nosotros, ¿cierto?, es un tremendo referente ese grupo y yo personalmente tengo que reconocer de que son uno de mis grupos preferidos. Yo me acuerdo, cuando vinieron acá en Kibo la primera vez, yo tenía 18 años. Seguro, ya, claro. Y fue un espectáculo maravilloso y que además ustedes con su historia le han dado a este país un poco más de identidad. Así que muchas gracias por todo lo que han hecho, no tan solo por lo que han hecho hoy día, sino que por toda la historia musical que ustedes han tenido. Así que se lo agradezco en nombre de la comuna por todo el trabajo, por toda la entrega, ¿cierto?, por toda la consecuencia. Ya, y eso no tiene valor, así que cuando quieran los recibimos con abrazos abiertos en este común. Señor alcalde, bueno, Víctor, la verdad es que felices. Además, tal como me decías, este es el festival número 25, un hermoso número. Espero que sean muchísimos más, que siga creciendo.
y que no deje de estar, claro, porque es un festival muy importante, sobre todo para la gente más sencilla de acá, la gente que veranea aquí, digamos, con una carpita, la gente que viene y es ella la que se encuentra con la música, y qué bueno que estés preocupado de eso y que a pesar de los problemas que puedan haber habido, le hayan echado para adelante y haya salido el festival. Así que felicitaciones. No, muchas gracias a usted, muy amable, muchas gracias.